Estoy en la ciudad de Segovia, en España, y esta es la Casa de los Picos. Fue construida en el último tercio del siglo XV como Casa Fuerte por don Pedro López de Ayala, con el fin de defender la Puerta de San Martín, derribada en 1883. Es conocida por su particular fachada con 617 picos de granito y por su patio renacentista. Esta decoración que podemos ver en la fachada, con estas piedras en forma de diamante, se repite desde el zócalo hacia la parte superior, hasta la cornisa. Cada piedra de granito está tallada con esta forma piramidal. Quizás emula una puerta medieval, los clavos de una puerta del medioevo. Se puede distinguir en los dinteles de los cinco balcones y en la puerta de acceso la heráldica de la familia de la Hoz, ya que uno de sus propietarios fue Alonso González de la Hoz, contador mayor del reino. Posteriormente pasó por herencia a su hijo Juan, regidor de Segovia, quien decidió remodelar la fachada con puntas de diamante o picos de granito para evitar que la casa fuera recordada como aquella casa que perteneció alguna vez al verdugo de la ciudad. La fachada, intervenida en los primeros años del siglo XVI, está más cerca de la utilidad guerrera medieval que de la estética civil del Renacimiento. En su interior, el patio construido al estilo renacentista de la época tiene acceso en forma de codo para proteger de asaltantes y preservar la intimidad de los propietarios. Es pequeño, con pórticos en los tres lados, con columnas facetadas de piedra caliza. En los años 70 del siglo XX, esta casa pasó a ser del Ministerio de Educación y Ciencia, que la rehabilitó y en la actualidad es la sede de la Escuela de Artes Aplicadas de Segovia. Hoy aquí funciona la Escuela de Arte y Diseño en la ciudad de Segovia. Y quizás por eso, por su función actual, se ha salvado de la picota.